señores, llevo Maruchan, Maruchan. Venimos por la despensa de la semana, lo poquito que se puede comprar. ¿Estás decepcionado y triste? Porque cada vez se compra menos. Hay cosas de a 10 pesos, sí. Como que sí se me andan antojando unos rufles, ¿eh? Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo videito. Pues hoy tocó hacer la despensa. Estuvo medio raro. Porque en la mañana fui al Walmart a hacer la despensa. Pero me comentaron de una promoción que tenían. Que comprabas 1,200 en despensa y solo pagabas 1,000. O sea, es una promoción. O sea, por cada 1,000 que compres te regresan 200 pesos, ya sea producto, para que tú puedas seguir agregando más. Entonces, pues así fue. Mi despensa total fue de 1,000 pesos. Pero por la promoción, por la promoción fueron 1,200. Acaba de llegar porque me lo mandaron a mi domicilio. Acaba de llegar, chicas. Así que, pues vamos a grabar. Mi despensa fue del Walmart y ahorita les enseño qué es lo que traje. Aquí está mi ticket, chicas, y pues vamos a comenzar. Yo creo que les voy a ir sacando por bolsa. Y pues en la primera bolsa vienen estos dos cereales que tenían la promoción de 2 por 100 pesos. Y mi esposo pues quiso de estos, como niño chiquito, les digo yo que tengo un niño chiquito más en mi casa. Entonces quiso estos de Nesquik, sabor chocolate de bolitas. Estos traen 650 gramos y los dos costaron 2 por 100 pesos. Y es todo lo que viene en esta bolsa. Nos vamos con la siguiente bolsa. Aquí salió este papel higiénico de 300 hojas de la marca Fassi. Son 4 rollos, la verdad están súper chiquititos, pero más que nada que yo lo compré porque pues yo ya no tenía ni un rollo. Si yo les platicara la semana pasada cómo sobreviví, chicas, ustedes ni me van a creer, pero bueno. Ya saben que por los gastos que siempre salen, entonces pues así estuvimos haciéndole. Este tuvo un costo de 20 pesos y son 4 rollitos. Y también sale la salsa, esta ya saben, la que yo siempre compro. Esta tuvo un costo de 15 pesos, esta ya está, me sé el precio, porque ahorita pues no ha subido. El café que siempre compro, ya también ya saben, este tuvo un costo de 61 pesos. Es el shampoo, de verdad que me sorprendió los shampoos, chicas, porque cada vez cuestan más. Cuestan más, traen menos y pues uno tiene que comprar. Una de ustedes una vez me comentó que hiciera mi despensa, que comprara bien, que buena calidad y que no sé qué. Pero de verdad, chicas, aunque uno quiera, ya no alcanza. Entonces por eso que hay veces en que al menos yo, en lo personal, recurro a marcas más económicas, pero sé que me van a alcanzar para esas marcas que salen buenas, nada más que es, pues ahora sí que marcas no reconocidas, por así decirlo, pero pues también salen buenas. Este champú huele riquísimo, es de la marca Caprice. Este tuvo un costo de 39 pesos. Los aceites de la marca Aurrera, estos tuvieron un costo de dos aceites por 65 pesos. Entonces me estoy trayendo dos. Esta despensa a mí no me dura mucho. A mí me dura, pues si acaso, 15 días y ya. Pero pues ni modo. También estoy trayendo estos jabones de baño de la marca Escudo. Son jabones de 150 gramos y estos tuvieron un costo de 12.50 cada uno. Porque, en serio, chicas, me sorprendí que ya hay jabones hasta de 30 pesos la barra. De verdad, 30 pesos. Yo no sé qué hace. La respectiva Red Cola, ya saben que como fui en la mañana con mi niño chiquito, ya lo vieron en el video que estaba él conmigo, pues sí, pidió su Red Cola el chiquito. Entonces, pues ya se compró su Red Cola.
Y también estuve comprando esta capsu. Ahora no había de la capsu, de la que siempre compro, de la de mi capsu, de la bolsa. Entonces por eso estuve comprando esta. ¿Por qué esta? Porque las otras capsu, la de del monte, la costeña, yo las siento demasiado condimentadas. Y mis hijos igual sienten demasiado condimentadas las capsules. Entonces es por eso que ellos prefieren estas capsules que son un poquito más dulces. Esta tuvo un costo de 25 pesos y pues es de 1 kilo. La verdad les digo que sale muy buena. Y ya por último, pero no menos importante, pues la mayonesa. Sí, porque ya no hay nada. La mayonesa que tuvo un costo de 50 pesos es medio y es la costeña. También hay, les digo yo que las cosas sí me sorprenden, pero ni modo. Y pues vamos a continuar con la siguiente bolsa. Estuve comprando estas Sabritas. Ya saben que mi niño pidió Sabritas también porque dice que él quiere botanear el fin de semana. Entonces pues estuve comprando estas papas Sabritas de 160 gramos y estas tuvieron un costo de, ay Dios, de 57 pesos. Me sorprendió que costaran tantas, pero el gustito para el bebé. Y también estuve comprando mi aceite de coco. Ya saben que el aceite, ¿para qué lo utilizo? Las que ya han visto mi video, ya no tenía aceite, entonces me hacía falta. Este tuvo un costo de 69 pesos. Este nunca, nunca, falta. Unas galletas de la marca Cremax de 10 pesos. También no recuerdo haber comprado otras. Acá están. 10 pesos de estas y 10 pesos de estas, porque según les platico que mi esposo y yo nos íbamos a desayunar un café con galletas, porque nada más íbamos por la despensa y nos regresábamos, pero nos comentaron de la promoción, que pues quisimos agarrarla, dijimos, ni modo. Trajo sopa Maruchan de estas de bolsita, que estas son las que les gustan a mis hijos. Porque les digo yo que el fin de semana quiere botanear, quiere pasársela tranquilo, así relajado. Entonces trajo tres de estas sopas. Cada sopa está en 5.50. Yo la verdad, pues a mí me gusta preparármelas, pero yo no consumo de esas. Porque la verdad, una vez me hicieron daño. Yo comí de estas y me hicieron daño. No sé a qué se deba, pero bueno. Entonces, pues compramos de estas porque a mi esposo tampoco le gustan las de bolsa. Y compramos de estas, prácticamente compramos una para cada uno, vean. Y fueron 5 nada más, porque les digo yo que este fin de semana queremos relajarnos, queremos botanear, queremos tranquilizarnos. Entonces, esta tuvo un costo de 12 pesos y esta tuvo un costo de 14. ¿Por qué? Porque esta dice que es de chile piquín y esta es de chile habanero. O sea que por eso tuvieron diferentes precios. Vamos a ver qué más traen. Ah, sí. Los cuatro espaguetis. Compré cuatro espaguetis. Y la verdad, créanme que me equivoqué. Porque yo quería hacer sopa de codito en la semana con chimichangas. No sé si las conozcan. Pero yo no hago las chimichangas con harina y todo. No, yo las hago con tortillas de harina. Y eso es más que suficiente para ahorrar tiempo. Quería yo sopa de codito, pero se me fue el avión en ese momento. Entonces me traje cuatro espaguetis. Cada espagueti pues, tuvo un costo de 5.50, pero pues ya, entonces ya lo estaré haciendo con el espagueti o a ver si me animo a comprar pues la sopa de cuerpo. Estuve trayendo la harina, esta harina de hot cake de la marca de Walmart. Ya saben que esta pues está económica, tuvo un costo de 23 pesos y pues son 800 gramos. Ya casi me aprendí todos los precios porque les digo que seguido voy al Walmart. Compré sal. Porque ya no tenía ni sal, de verdad que no tenía yo ni sal. Tenía nada más lo que tenía en mi salero y ese era todo y sal de grano. Pero sal así como tal en mi de este de en donde lo guardo, pues ya no tenía sal. Entonces pues estuve trayendo este sal y esta tuvo un costo de, esta sí no me la aprendí, de esta sí no, pero no la encuentro. De 14.50.
Esta es de 900 gramos. Yo pensé que era de un kilo. Pero pues es de 900 gramos y tuvo un costo de $14.50. Lo que seguido salen son estos frijoles de Walmart. Ya les digo, es marca propia de Walmart, pero saben ricos. Yo ya los he consumido. Son de 430 gramos. Y estas me salen en 11 pesos. Antes estaban a 10, ya subieron a un peso, por así decirlo. Y también me sale a dos bolsas de arroz de la marca Chetino de 900 gramos. Esta tuvo un costo de... Es que no recuerdo si de 15, 16 pesos, por ahí así decirlo. Pero pues ahorita les informo, ahorita les digo. Y tuvo un costo de... Ay, santo Dios. Ah, ya, de $16.50. $16.50. Y pues ya es todo lo que trae en esta bolsa. Y vamos por dos, me faltan dos bolsas más. También estuve comprando estos panes para hamburguesa. Estos estuvieron un costo de 19 pesos. Me traje dos bolsas. Ay, no, perdón. Me traje dos bolsas de estas. Porque les digo yo que pues el fin de semana pretendemos pues hacer cosas así como que bajarnos a comer con los niños allá abajo, comiendo hamburguesas, papitas, así. La verdad, algo relajado porque pues ya se va a acabar el ciclo escolar. Ha sido muy estresante, muy estresante. Entonces queremos relajarnos. Y también me traje este pan Bimbo, que ya me lo aplastó el señor. No, no es pan Bimbo, es pan blanco de la marca propia de Walmart. Esta es la primera vez que yo lo probé. Yo no le tenía fe, porque en el 3B venden uno igual blanco. Pero el pan que venden en el 3B, lo que tiene es de que se desmorona muy fácil. Saca la rebanada, le estás untando la mayonesa y se está deshaciendo. Entonces yo dije, bueno, pues voy a probar. La verdad no le tenía fe, pero dije, no pierdo nada. Y la verdad que me gustó. Se parece mucho, mucho al pan Bimbo. No le pide nada y la verdad, pues, tuvo un costo de... Porque el pan Bimbo está creo que en 48. Yo lo chequé en la mañana y ese tuvo un costo de 41 pesos. O sea, ustedes dirán, ay, son 7 pesos de diferencia. Pero pues para algunas mamás que ya sabemos que 7 pesos son 7 pesos de ahorro. Entonces este tuvo un costo de 41 pesos y es lo que venía en esta bolsa. Y nos vamos a lo que son las carnes, lo congelado que yo pedí, lo del refrigerador. Empezamos con esta crema de la marca Alpura. Este tuvo un costo de 35 porque la Lala ya está en 41. Sí me sorprendió, pero bueno. Compré este pollo de la marca Bachoco. Es un pollo entero, o sea, cortado en piezas, pero bien entero. Y este es, según dice aquí, que son 2 kilos, 110 gramos. Y tuvo un costo de $124.49 para la semana. Vamos a estar comiendo pollo. Ya saqué lo que traía. También estuve comprando estas mollejitas de pollo. A mi esposo como le encanta esto, la verdad. Sí lo comemos, pero así que digo, uy, qué gusto, pues no. Entonces, mi esposa me dijo, cómprame mollejitas para la semana. Y le compré, y esas tuvieron un costo de 27 pesos con 14. Y dice que son 405 gramos. Entonces, pues yo siento que estuvo bien. También estuvimos comprando esta carne molida de cerdo. Estas son 520 gramos y tuvo un costo de $59.28. Ya saben que con la carne se hace mil cosas. Estuve comprando dos charolas de bisteces. Una tuvo un costo de $43.61 y son 490 gramos. Y la otra tuvo un costo de $41.39. Y tuvo un costo de... un precio de $465. Fueron dos charolitas. Y ya por último, de todas mis compras, estuve comprando 2 kilos de tortillas. Porque les digo yo que la idea de nosotros era ir a Walmart y traer para desayunar las galletas con café. Iba a ser los bisteces encebollados, los frijolitos, las tortillas. Y pues resulta que no. Que nos ofrecieron la promoción. Según el mandado iba a llegar a la 1 de la tarde. Y no, me habló el señor que se retrasó. Que porque uno de sus repartidores se le había descompuesto el carro.
Y que por eso él andaba repartiendo también esos pendientes que tenía el señor y por eso llegó a las 3 de la tarde, pero ya comimos, o sea, no se preocupe. Así que, chicas, esos fueron mis mandados. Como ven, fueron 1.200, 1.200 en producto, pero pues yo solo pagué 1.000 pesos. Y aquí está mi ticket, que solo, bueno, yo pagué 1.000 pesos y fueron 1.200. Ay, por aquí estaba el ticket de pago. Ay, creo que ya lo perdí. En total, pues fueron 1.200, pero pues yo solo pagué 1.000 por la promoción que está en este día. Yo le pregunté a la muchacha que si era una promoción que siempre estaba o así. Me dijo que no, que las promociones cambian, que a veces cambian cada 15 días, cada mes, que ya es dependiendo, pues cómo las maneje Walmart, chicas. Así que pues hasta aquí les dejo el videito, chicas. Muchísimas gracias por acompañarme en esta despensa que supuestamente es para un mes, pero no, en realidad me dura como 15 días. El cereal, yo me imagino que 15 días y ya no hay, y si no es que hasta menos. Y pues las carnes igual, menos tiempo. Pero pues lo que es el champú, el café y todo eso, pues sí me dura un poquito más. Así que pues estas fueron mis pequeñas compritas, chicas. Sin más por el momento, yo me despido de ustedes agradeciéndoles por estar aquí y llegar hasta el último de mis videos. Y nos vemos en otro videito más.